Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traemos algo distinto al canal. Hoy estrenamos una sección. Quiero hacer una sección titulada Un café con y traer a personas de todo tipo, no solo del sector del fitness, sino cualquier persona que pueda aportar una conversación interesante, ya sea algún emprendedor, una persona que tenga algo que contar. Y esta primera vez estoy con Jordi, mi preparador. Antes de empezar, me gustaría comentar, porque mucha gente no lo sabrá, yo soy CEO fundador de FEN Formación, junto con Jordi y con Carlos de Aro. Tenemos una escuela de formación online en entrenamiento y nutrición que empezamos hace... Año y medio, algo por el estilo. Sí. Y qué mejor que empezar con Jordi, que es mi preparador, mi socio, mi amigo y al fin y al cabo casi que familia, porque acabamos pasando a veces más tiempo que con alguna parte de la familia. Y esta sección de Un café con, sinceramente, la quiero hacer de una forma súper orgánica, sin preparar nada. No tenemos nada pensado para el día de hoy. Una charla más. Hablando de mi preparación, pero no solo de eso, sino de todo un poquito. Puede salir temas tanto de la escuela, sí, como de, no sé, del fitness en general, de la vida. No quiero que tengamos nada preparado, simplemente que fluya la cosa. Como salga. Y listo. Bien. Así que, sin más, damos inicio a esta nueva sección, damos inicio con Jordi Saura. Y antes de empezar, me gustaría que te presentaras un poquito. Sí. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? Y demás. Por supuesto. Bueno, pues como ha dicho David, que ya prácticamente somos familia, soy Jordi Saura, tengo 45 años y los últimos 30 me he dedicado en cuerpo y alma, como sabes, al tema del fitness, de la musculación, del culturismo. Tanto es así que esta afición, que empezó conmigo a los 15, 16 años, ha acabado siendo mi profesión, ¿no? De formación soy nutricionista, dietista nutricionista. Pero me he dedicado siempre a la parte deportiva, es la parte que me llama la atención y en concreto la parte del fitness, el culturismo me tira mucho, me tiene el corazón arrobado a día de hoy todavía. Y nada, hace unos 15 años que aproximadamente ya me dedico a lo que es el tema de preparar atletas que se quieren ponerse a competir en el tema del fitness, el culturismo, en las diferentes modalidades y especialmente la parte que más me gusta es la del culturismo masculino, a poder ser en la parte de culturismo natural, es la parte que más me llama la atención. Porque ahora estaba pensando y digo, creo que es algo que nunca te he preguntado. ¿Qué te hubiese gustado ser si no hubiese sido el sector del fitness y demás? Ah, es una pregunta muy buena, tío. Nunca lo hemos hablado. Mira, cuando tenía 15, 16 años pensaba que lo único que me podía gustar en la vida era esto. ¿Sí? Pues realmente estaba muy, muy flipado, muy enamorado de esto. Y a medida que me he ido envejeciendo, me he dado cuenta de que había más cosas que me podrían también gustar, ¿sí? Es como que cuando vas cumpliendo años te vas expandiendo un poco la mente a temas que pensabas que solo podían ser de una forma, ¿no? Cuando eres jovencico todo es blanco o negro y luego con los años hay cosas que dices, bueno, esto tiene alguna tonalidad de gris. Entonces hay cosas que nunca hubiera dicho que me podrían gustar y ahora pienso que sí que podría haberme acabado desarrollando. Desde ramas muy relacionadas, ¿no?, con lo que es el fitness, como podría ser la biología, que creo que me podría haber gustado, pero incluso cosas mucho más alejadas, la historia. O sea, a mí en mi vida se me hubiera ocurrido abrir un libro de historia cuando tenía 14, 15 años. Digo, qué aburrimiento, ¿yo para qué quiero saber esto? Y ahora me parece apasionante, ¿no?, porque dicen que si no sabes un poco de historia, vas a repetir los errores que han hecho los que te preceden, ¿no? Muy buena esa. Y también cosas, yo que sé, como la astronomía, que a lo mejor pues, no tienen una aplicación directa en la vida del día a día, ¿no? Pero te hace soñar, que también es bonito, ¿no? Entonces, creo que hay muchas más cosas que nos pueden acabar llenando con el tiempo, pero el problema es que muchas veces lo descubrimos un poco tarde. Sí, ¿eh? Sí. Al final, escogí este camino y la verdad es que, por suerte, me sigue gustando. He de decir que cuando lo escogí no tuve mucho apoyo. Por parte de familia. Pensad, claro, hace 30 años, hoy en día el fitness está mucho mejor valorado y visto y bueno, pues solo hay que abrir las redes, ¿no?, para ver pues la cantidad de practicantes que hay. Pero cuando yo empecé no había tantos gimnasios, no había gimnasios low cost, por supuesto, ni 24 horas. Tampoco la parte del culturismo estaba muy bien vista, se practicaba solo en centros muy, bueno, pues alejados de lo que era la parte central de la ciudad, más bien lo que era extrarradio, gimnasios pequeños de barrio, muy vinculados a lo que es el ambiente nocturno.
pues mucho portero de discoteca que se ponía fuerte pues para su Sí. trabajo. Entonces, la verdad es que no tuve mucho apoyo. De hecho, mi padre es catedrático de química, ya jubilado ahora, pero en su momento, cuando le dije que yo me quería dedicar a este sector, me dijo algunas cosas que seguramente algunos de los que veis el vídeo pues, os puede llegar a pasar, ¿no? Pero ¿cómo vas a trabajar de esto cuando seas mayor? No vas a poder vivir de esto porque esto es solo para gente joven. Y luego, este deporte solo es de macarras y de maricones. No, estas cosas fue lo primero que me dijo. Y la verdad es que claro, el no tener el apoyo en casa, pues hace, o por un lado que desistas, o por otra que te vuelvas más tozudo, ¿no? Yo me Sí, fui a lo segundo. porque ¿crees que ha cambiado mucho el sector del fitness o del culturismo en los últimos años? Sí. ¿Qué crees que son las diferencias más significativas? En primer lugar, se está profesionalizando, en primer lugar. Y eso es importante y es bueno. Antes solo se sabía lo que se sabía a través de la experiencia. La experiencia es muy importante, es insustituible, pero no es suficiente. Y ahora hay más estudios, hay más esfuerzos para saber más de este mundo, de la nutrición deportiva enfocada a la musculación, por ejemplo, y de lo que es el deporte en sí, el deporte de las pesas. Había ya muchas publicaciones sobre deportes generalistas y deportes donde hay mucho federado, ¿no? Pues existían muchas publicaciones de deportes como el ciclismo o carreras de fondo o, sin ir más lejos, el fútbol. Ha habido grandes teóricos, incluso en este país, y gente muy preparada. Pero en la parte de la musculación había muy poco publicado. Los estudios que habían, por ejemplo, eran con muy pocos participantes, presupuesto muy bajo, y difícilmente se pueden extraer conclusiones muy válidas. Entonces, claro, ni había interés por parte de los practicantes de aprender eso, y por tanto se guiaban del que estaba más fuerte del gimnasio, ¿no? Del Claro. que tenía más experiencia. Ni tampoco se invertían suficientes recursos en ello. Entonces, por una parte se está profesionalizando, hay más recursos. Pero hay más recursos porque también hay más gente que lo practica, hay más dinero y por tanto se le puede extraer más. A la vez, el hecho de que se haya popularizado tanto tiene la otra parte, la que quizá para mí no es tan positiva. Es una moda ahora, se ha vuelto un poco una moda y hay muchos practicantes que lo hacen sin realmente sentirlo, ¿no? Sin realmente vivirlo a fondo, ¿no? Y quieren a lo mejor unos resultados, pero no Sí, están dispuestos a pagar el precio. Y tú ahora que estás a punto de competir, sabes que el precio de tener un físico competitivo no todo el mundo lo va a pagar. el otro día lo pensaba y creo que hoy en día hay mucha gente que quiere competir buscando ya esa foto en tarima, Correcto, ¿no? O que se correcto. apuntan al gimnasio pensando ya en competir Sí, y después es cuando te llevas el chasco, ¿no? Porque sí. no tiene, no te ha dado tiempo suficiente a forjar ese físico que te lleve a ser competitivo. La diferencia es como, yo llevo 10 años entrenando, 9, 10 años. Es ahora cuando me he planteado el querer competir. Pero durante mucho tiempo he ido adquiriendo unos hábitos que me han ayudado mucho ahora que el proceso de competición no sea un cambio de vida radical. Pero hay muchísima gente que se apunta al gimnasio y a los 2, 3 meses está pensando ya en competir o en tener un cuerpo competitivo. Y creo que al fin y al cabo, si te apuntas o empiezas, ya no solo apuntarse para competir, sino empezar en el gimnasio pensando ya únicamente en el fin, va a ser complicado. Porque yo siempre, mira, a todo el mundo que llevo y demás, se lo digo, si toda tu preparación o todo tus ganas de dar este paso van predeterminadas de un objetivo y por lo tanto una motivación que tiene que estar, la motivación tiene una fecha de caducidad, no se Totalmente, puede estar siempre totalmente. motivado, ¿no? Entonces es mucho más sencillo si tienes adquirido un hábito y a ese hábito se le junta una disciplina porque muchas veces entrenas sin tener ganas, muchas veces cumples con lo que tienes que comer sin realmente apetecerte. Pero hay gente que empieza demasiado fuerte y es cuando se desinflan rápido, ¿no? Totalmente. Esto es una Y carrera de fondo. sí, 100%, 100%. Pero, claro, esto no vende. No ¿Me vende. explico? O sea, quiero decir, en redes sociales, sobre todo, lo que vende es los extremos, los blancos y los negros, ¿no? Sí. La dieta mágica de tal, Sí. la suplementación mágica de tal. Guerrero, se hace a Claro, tope. o el preparador que en 3 meses te sube la foto de un cambio, Sí, de sí, sí, un sí, sí. increíble. Sí.
Y yo tengo clientes que me mandan a lo mejor alguna foto de, no, vale, me quiero poner como tal. Y digo, vale, son 10 años entrenando, haciendo dieta y déjame que sospeche de ciertas cosas, ¿no? Entonces eso no vende. O sea, al fin y al cabo, lo que vende es el La inmediatez, ahora, la sí, inmediatez. lo quiero ya y ya está. Y Totalmente. desgraciadamente es un deporte que, en el que la mejor fórmula es el tiempo. Sí. No es entrenes 7 días a la semana, 3 horas, ni hagas, no hagas ni un salto de dieta. Es entrenar 10 años de tu vida metiéndolo dentro de un estilo de vida. Ser consistente. Sí. Tienes que ser consistente con lo que, con la opción que tomes de tipo de dieta o de entreno. Tiene que ser válido, pero hay muchos caminos que llevan a Roma. Y que encaje en tu Pero vida, luego sobre todo, ¿no? tienes que seguirlo. Sí. Y para que lo puedas seguir durante suficiente tiempo, que es el que necesitas, tienes que encajar con tu vida. Exacto, porque si tienes que cambiar toda tu vida, yo eso siempre, siempre, siempre lo digo. Cuando me contactan por el tema de asesoría, siempre lo digo. Si tienes que cambiar toda tu vida para seguir un plan de entrenamiento, un plan de alimentación, estás jodido. Estás jodido. Estás jodido porque una de dos, o tu vida cambia radicalmente y cambia para siempre, que en pocas ocasiones se da, o el día en el que se te acabe la motivación, porque eso tiene fecha de caducidad, se acabará tu Yo siempre preparación. digo eso, ¿no? Que la fuerza de voluntad es más limitada de lo que parece, no tiene fecha de caducidad, como bien dices. Es una fuerza en realidad débil, porque no, depende de esa motivación, y la motivación, renovarla todos los días, Es muy es muy difícil. complicado. Entonces, tiene que ser un tipo de alimentación que te permita llegar al objetivo, un tipo de entrenamiento que sea válido, pero es que hay un amplio espectro. Y además, no todas las personas van a poder adaptarse al mismo tipo de entreno, va a ser el óptimo para ellos, ¿no? Sí. Ahí está la individualización, ¿no? Que tiene que hacer Sí. un preparador, un entrenador. Saber identificar qué tipo de entreno encaja más con esa persona, por Sí. su anatomía, por su fisiología, por su respuesta al ejercicio, su capacidad de recuperación, pero también por su estilo de vida. Sí, No tiene nada que que es ver. súper clave. O sea, No cada tiene nada que ver. persona es un mundo. Y otro tema que, hablando de motivación, y a lo mejor con eso cerramos como ese tema de motivación, a mí hay mucha gente que me pregunta, ¿cómo estás motivado siempre, no? O sea, ¿qué vídeos ves o qué de tal? Y yo, tío, yo no estoy motivado Sí, sí, siempre, sí, ni sí, de sí, sí, coña. O sí, sea, sí. quiero decir, no te sabría decir si hay un porcentaje más grande de disciplina o de motivación. O sea, motivación, estás motivado pues puntualmente y te puedes ver algún vídeo de estos, de algún speech de estos de Machiavelli Motivation o alguna movida de Está bien, estas, está ¿no? O te bien. ves el documental de Generation Iron un sábado y quieres ir el domingo ahí a reventar el gimnasio, pero eso es una motivación que no es intrínseca, que la puedes utilizar puntualmente, pero puntualmente, Sí, ¿no? sí. Pero es que el ratio disciplina-motivación, más o menos, va a estar siempre a la par, ¿no? Al final, yo hablando con un culturista amigo mío hace muchos años, me decía, es que lo que es el deporte en sí, aunque ahora hay mucho más practicantes, mucha gente, más gente que acude al gimnasio, que ve vídeos de fitness y que acude, pues incluso se plantea competir, el deporte en sí sigue siendo minoritario. Sí, Otra 100%. cosa es la gente, pues eso, que hace un estilo de vida más fitness o lo que es la parte más de moda que hemos dicho, ¿no? Pero el deporte en sí es minoritario y lo va a seguir siendo, porque es muy exigente a todos los niveles. Cuando has practicado otros deportes, tú, por ejemplo, no sé qué deportes habías hecho previamente, fútbol, Fútbol, he ¿no? jugado Pues como fútbol toda mi yo. Yo vida. también he hecho fútbol, entre otros, y claro, ahí tú entrenabas tus horas, hacías tu partido y prácticamente se acabó. Sí. Como mucha suerte te podían dar unas recomendaciones alimentarias que la mayoría de las veces te las pasas por el forro. Si no, y si jugabas en un buen sitio, si no, me Exacto, si parece a no, mí que ni eso. no. Pero aquí estamos hablando de un deporte que es muy exigente a todos los niveles, porque exige de ti las 24 horas, de una forma u otra. Ya sea porque toca Sí. descansar, ya sea porque de aquí 2 horas te toca volver a comer. O sea, lo que es el entrenamiento en sí es solo una pequeña parte, pero todo el resto del día está un poco supeditado a eso. De hecho, Sí. uno de los grandes problemas de este deporte es que es obsesivo Sí. y que acaba limitando muchos otros aspectos de tu vida si no vas con cuidado. Sí. Y ya no solo eso, sino quiero que hablemos de un tema que creo que es muy importante, que muchas veces no se da el reconocimiento suficiente y que creo que es muy clave. Enfermedades mentales a raíz del el gimnasio. Es decir, esto es un deporte que genera dismorfias, que genera que mucha gente se inicia a falta de una autoestima o de Total. ciertas carencias o demás. Entonces,
Me gustaría como que hablásemos un poco de esto. ¿Hasta qué punto crees que el gimnasio tendría que ir de la mano de la psicología o de la ayuda de un experto? A ver, te puedo poner algunos ejemplos muy cercanos. El primero, el mío. ¿Sí? Sí. Está claro que yo no te sé hablar de porcentajes, pero de lo que me ha pasado por consulta en los últimos años, sí podría decirte que un elevadísimo número de personas que empiezan lo que es la parte de musculación del gimnasio, hay un problema de autoestima de base. Y yo mismo empecé también con un problema de autoestima de base, ¿no? Hasta cierto punto no está mal, estás poniendo bueno, estás usando una Remedio. herramienta, tratas de buscar un remedio, ¿no? A ese problema. Y en cierta medida, pues te puede ayudar, pero no se puede quedar solo en eso. Si tu única solución a un problema de autoestima es tener un físico mejor, es una solución de poco recorrido. ¿Sí? Sí, Está bien para cortoplacista. empezar, ¿no? Pero no es suficiente. A mí, en mi caso, he de decir que encontré una doble solución, una doble satisfacción del hecho de entrenar. Uno, la parte física, bueno, pues da un poquito más de seguridad, sales a la calle un poco más, ¿no? Con más convicción, si quieres. Vale. Pero sobre todo es mental. Porque en mi caso en concreto, yo había sido muy mal estudiante de jovencito. Y sobre todo me tenía a mí mismo por una persona incapaz de hacer algo a largo plazo. ¿Sí? De querer algo a corto plazo, pero no estar dispuesto nunca a pagar el precio. Y entonces eso hacía pues eso, que sintiera que fracasaba casi siempre en todas las cosas que hacía, de estudios, a nivel personal, con la familia, que me encomendaban alguna tarea y al final si era un poco tediosa pues no la hacía o se me olvidaba, ¿no? No es que yo ahora sea mucho mejor, pero como mínimo ya no me tengo en tan baja autoestima, porque por primera vez practicando eso, este deporte, me di cuenta de que sí era capaz de llevar algo hasta las últimas consecuencias. Costara lo que costara. Entonces, en ese momento en el que ves que eres capaz de realizar eso, dices, bueno, si soy capaz de hacer esto, a lo mejor también puedo hacer lo mismo en otros campos que hasta ahora creía que no podría. Exacto, sí, es súper extrapolable. Yo siempre lo digo que creo que lo mejor que me ha dado el gimnasio ha sido compromiso, ¿no? Ser una persona comprometida Totalmente. con todo, porque cuando empiezas en el gimnasio con 16, 17, 18, con la edad que sea, haces el cambio de, por ejemplo, un deporte como el fútbol, que tú tienes tus horarios marcados, a un deporte en el que no hay nadie que te esté obligando a ir, no hay nadie que te esté diciendo a qué hora tienes que estar. Y ese compromiso que coges contigo mismo, lo acabas extrapolando a los estudios, al trabajo. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, es un caso distinto. O sea, yo, de verdad, si no, no tendría ningún problema en decirlo, no empecé en el gimnasio por una falta de autoestima, no. Nunca he buscado como, o sea, el físico no ha sido nunca un tema que dijera me importa demasiado. No empecé por nada de estos temas, pero sí que creo que me ha generado no ciertos problemas psicológicos, pero sí que, por ejemplo, el tema de aprender a que si tú no eres capaz de verte bien, estando en una fase de volumen, a lo mejor, o. Vale, No esto pasa nada. no es. Total, ya son casi los 25 Sí, minutos. vamos a hacer una cosa, vamos a parar. Bueno, hemos tenido que cortar un momentito. Van a haber algunas posibilidades de tener que cortar. Primero, que la cámara graba hasta 25 minutos, entonces hay un punto en el que tengo que parar la grabación. Y segundo, que posiblemente a media charla tenga que ir al baño. Nah. Porque me tiene bebiendo 6 litros de agua al día y tengo que ir bastante. Entonces, por esos dos motivos se puede dar que En tenga que ir. realidad, Pero luego bueno, para joderte, ¿eh? O sea, podríamos hacerlo más sí. tarde, pero luego ahora para joderte. Lo que te comentaba, que el tema de que yo aprendí a que si no era capaz de verme bien estando en una fase de volumen, en una fase de definición, que es cuando en teoría mejor te ves físicamente y demás, aunque bueno, cada uno tiene Sí, parámetro de belleza, Sí. ¿no? Pero en mi caso sabía que si no me veía bien en una fase de volumen, en una fase de definición no me iba a ver bien, ¿no? Y esta última fase de volumen, que lo hablábamos antes, yo llegué a pesar 91 kilos y estaba un poco pasado, Sí. estaba pasadete, Estás hermoso. pero no me veía mal. Ya.
¿Me explico? O sea, yo sabía que era parte del proceso, yo sabía que eso me iba a llevar a luego poder tener el físico que quería tener, y sabía que si en ese momento no me valoraba, cuando ahora bajase y definiese y me viese y me tuviese que estar viendo bien, no me iba a ver bien, porque ya me había pasado previamente, ¿no? De que consigues ese punto en un verano que todo el mundo te ve Hace un bien, par de años me recuerdo, sí, ¿no? y tú no te acabas de ver bien, y siempre te buscas esa pega y siempre te. ¿Me Sí, explico? sí, sí, sí. Entonces, yo aprendía que si no me sé ver bien todo el año, no me voy a ver bien nunca. Al final, a cualquier físico le puedes encontrar pegas. Sí, Por obvio, tanto, no obvio. depende de cómo estés objetivamente, ¿no? Sino de cómo te sientas tú, que es algo, siempre una experiencia subjetiva. Sí, además que. Pero es que tú mismo, o sea, el proceso mental que has llevado en esta preparación, Sí. que llevas desde enero, una Sí. dieta bastante controladísima, mentalmente has cambiado al Una 100%. barbaridad, O una sea, barbaridad. es increíble la evolución, pero incluso te diría que te ha afectado a todos los niveles. Sí, No solo a sí. nivel de cumplimiento de dieta de entreno, sino a todos los niveles, a nivel laboral. Tu No, mente sí. se ha expandido. O sea, En estos 6, 7, 8 meses se ha expandido totalmente. no siendo, o sea, como abriéndome a nivel personal y demás, yo empecé el año con dos palos personales importantes y estuve actuando de cierta manera que a lo mejor no me sentía coherente con mis principios, con mis valores, con la persona que yo soy. Y llegó un punto en el que me acuerdo que me desperté un viernes con resaca Me de un acuerdo. jueves. Y de hecho llamé a Carlos, que es nuestro socio, y le dije, tío, punto de inflexión. No quiero más esto, no sé qué estoy haciendo, no soy yo. Voy a cambiar. Y fue cuando ya decidí ponerme en serio. Y el hecho de querer prepararme lo he podido extrapolar al trabajo una barbaridad. Y sobre todo a lo personal, a decir, voy a actuar consecuentemente a la persona que quiero ser. No voy a dejar que el contexto, pase lo que me haya pasado a nivel personal, tenga más o menos culpa, voy a dejar que eso influencie en quién soy y en las cosas que estoy haciendo a día a día. Y creo que la preparación, que es lo que comentábamos antes, te enseña muchas cosas, ¿no? Te enseña, aparte de disciplina y demás, te enseña a valorar muchas otras cosas, te enseña a saber hasta dónde eres capaz de llegar cuando realmente quieres algo. Y por eso creo que también es un arma de doble filo que tienes que vigilar que no sea algo excesivamente obsesivo que te lleve a una infelicidad si realmente no te está haciendo feliz. Pero yo en mi caso me siento, joder, súper orgulloso como del cambio que ha habido este año porque había un cambio, o sea, empezando el año muy mal. Me encuentro en el mejor momento de mi vida, Sí, a nivel personal, a nivel. Me siento como súper orgulloso de las cosas que estoy haciendo, de la persona que estoy siendo y de cómo se está dando todo, ¿no? y lo que haces te resuena de alguna manera, ¿no? Todo va en línea, todo va acorde, ¿no? Sí, 100%. El cómo tú eres y el cómo tú actúas Sí, van sí. en consonancia. Luego también hay otro tema que quería comentar. No sé si a ti te pasa. Que creo que el gimnasio te provoca una capacidad que no es la correcta de valorar qué físicos son fuertes y qué no, ¿no? O sea, quiero decir, yo hay mucha gente que me pasa X físicos que me dice, tal, está fuerte, y yo, Bueno, sí, no está está mal. mal, ¿no? Pero Playero. si te rodeas constantemente, ya no de forma presencial de gente de gimnasio, sino en tus redes sociales constantemente estás viendo a gente del mundillo, tal, no sé qué, como tu parámetro para valorar lo que es fuerte y lo que es no es muy distinto a la gran población. Y somos nosotros los que estamos equivocados, o sea, quiere Sí, decir, sí, sí. no es el mundo el que. Está claro, está Pero claro. no, no, nuestra. ¿Me Pasa entiendes? a todos los niveles, Sí, tanto con chicas 100%. como con chicas. Sí, total, es como. Sé que mi capacidad para valorar esto no está siendo realmente objetiva, Objetiva. ¿sabes? O sea, porque estoy muy influenciado Bueno, a. al final es normal. Si tú todos los días comes en un restaurante de estrella Michelin, Claro, luego te vas a claro. comer un menú que está bien y no que te haga una mierda. Sí, exacto, tío. A mí me pasa mucho, tío, que me pasan físicos o tal, y me dice, mira, este tío está fuerte, tal, no sé qué yo pienso.
Bueno, es como, o te pasa el típico que sí, que estaba, tiene el abdomen seco, pero Sí, poco más. dices, bueno, no es para tanto, ¿no? Pasa, pasa. Pero no solo a nivel de físico, yo creo que es algo que a todos los profesionales que se dedican a algo les suele pasar, ¿no? Por ejemplo, si tú estudias biomecánica una temporada, ¿no? O desequilibrios musculares, luego ves a alguien andando por la Y se calle los y encuentras solo todos, vas ¿no? mirando qué problemas tiene de Sí, andar o de colocar sí. el pie, ¿no? Y a lo mejor tienes que estar mirándole el culo a una Sí, chavala, y sí, no, sí. estás mirando a ver el pie cómo coloca aquí. O cuando, en psicología se dice mucho, si por ejemplo tú tienes el foco en algo, no paras de verlo, ¿no? Es como, Total. a mí me dio una época, uno de mis objetivos es tener una 5, ¿no? Que es un coche como que digo, bueno, factible, Sí, pero ahora sí. mismo no, pero... Y cuando más lo pensaba era como no paraba de ver a 5 por la Sí, sí, calle, sí, ¿no? sí, Pero sí. porque tu foco está puesto ahí, entonces Total. cuando tú tienes el foco en algo es como no paras de visualizarlo, un número y no paras de ver el... Tienes... Esto es muy de adolescente enamorado, pero ya es... Puede ser perfectamente. Tú tienes una fecha con tu Ah, pareja, lo dejas, estás destrozado ahí anímicamente, se acaba el amor de tu vida, el tener la fecha de, yo qué sé, el 22. Y no paras de ver el 22 por todos por lados, todos ¿no? Es lados. exactamente lo mismo. Sí. Como nos estamos desviando un poco Ah, no pasa del nada, tema de está lo que es bien. Para eso es un el café. fitness y demás. Hablando del tema de la preparación y de culturismo y demás, ¿cómo ves el nivel del culturismo natural a nivel nacional a día de hoy? Pues he de decir que la experiencia que yo tengo de ver competiciones naturales se remonta al año 2011. Ya había ido, bueno, miento, el primer campeonato natural, vamos a llamar, que era un Open, no se hacía control antidopaje a todos, ni mucho menos, pero era aleatorio, fue en el año 93. Pero he de decir que no había sospechosos, ¿eh? Pero así de una forma un poco más seria, a partir del 2011 en adelante, es decir, hace relativamente poco, unos 11 años. Y en esos 11 años he visto un cambio brutal, brutal. Claro, piensa, ahora hay más practicantes que nunca Claro. y el pool genético es otro. Es decir, si antes había 1.000 practicantes y a lo mejor un 1% eran privilegiados con buena genética, bueno, ahora hay 100.000 practicantes y sigue Claro. habiendo un 1%, pero La... claro, es un número mucho mayor de atletas que genéticamente están bien dotados para este deporte. ¿Bien dotados qué es? Buenas proporciones. Buena simetría, facilidad para tener nivel de grasa bajo, facilidad para ganar masa muscular, buena recuperación, todas estas cuestiones, ¿no? Porque no nos engañemos, tú le puedes poner un mismo entreno, una misma dieta a una persona y a otra, Y y el responder muy resultado distinto. no tiene nada que ver. Y Aunque aunque se lo cumpliesen tomen, todo, aunque se lo aunque... cumplan, todo Sí, igual, sí. sí. Pero realmente hay un factor genético que está ahí. Y luego hay un factor también de conocimientos, 100%. que ha cambiado mucho. Yo lo que aprendí, lo he aprendido con sangre, ¿no? Como quien Sí. dice, es decir, Ensayo error, ensayo ¿no? error, equivocándome 1.000 veces. Piensa que cuando yo empecé en el año 93, lo que había en 92-93 eran revistas de Muscle and Fitness, y que básicamente eran revistas, panfletos publicitarios de productos de suplementación y luego pues de artículos escritos por algún redactor con más o Sí, menos conocimientos y cuatro fotos de tíos y tías buenas y fuertotes. Y ese era nuestro conocimiento. Y luego, pues ibas preguntando lo que buenamente el monitor del gimnasio que hubiera, si tenía un poco de idea, pues te iba explicando. Y luego, pues te ibas probando 1.000 cosas. Yo te voy a contar 1.000 métodos que hicimos de, por ejemplo, me acuerdo ahora uno, que era el bombardero de brazos. No sé si el ya bombardeo de brazos. bombardeo de brazos. Bueno, por si alguno de los que estáis viendo esto tiene años entrenando, el bombardeo de brazos era pasarse un fin de semana en el gimnasio, básicamente todo el día, menos a la hora de dormir, donde tú no hacías más que encadenar series de brazos. Una Madre de mía. bíceps, una de tríceps, ¿eh? Y así, en un día igual hacías, no sé, 60, 80 series de brazos. Y te garantizaban, si lo hacías, 2 centímetros más de brazo. Normal, Con con el la bombeo que llevaba, ya inflamación, ves. Madre generabas mía. la inflamación de la hostia, pues sí, oye, me ha crecido el brazo. Claro, Pero era tío. momentáneo, Sí, sí, ¿no? O sea, sí. era temporal. Al cabo de unos días, aquello obviamente pues se iba. Pero tú, pues, bueno, lo probabas y dices, oye, pues si Qué aquí locura, dice tío. que esto funciona, pues ¿Cómo funciona. ha cambiado el paradigma? Sí. Yo a día de hoy hago cuatro series de Sí, sí, bíceps y sí, cuatro sí. de tríceps a la Sí, semana. sí, sí, sí. Y antes tirabas todo el fin de semana haciendo brazos. Es increíble. Totalmente. Y estaba en una revista que tú, pues, respetabas, ¿no? O sea, aquí Sí, sí, salen tíos sí. muy cachas y Sí. seguramente, pues, lo que ponga, pues, es el entreno de, yo qué sé, de Sí, Ronnie sí, sí, Coleman o sí. el entreno de Dorian Yates o de quien sea, ¿no?
Yo pienso como tú, de hecho, abogo a nivel de entrenamiento más por la intensidad que por el volumen. Es decir, Sí. prefiero series de mayor calidad y de un carácter de esfuerzo elevado y con una carga más bien baja que no el hacer series infinitas y súper, súper largas. Tampoco soy muy amigo de eso, aunque teóricamente la evidencia científica me dice que también funciona, pero llevar a la práctica no es demasiado agradable. Entonces, abogo por eso y de hecho, en el momento de mi vida como culturista que mejor estuve, estaba entrenando con Esteban Amat, que es un competidor de los años 90-2000, muy bueno a nivel español. Y con él pues aprendí más, ¿no? Y hacíamos, recuerdo, para pectoral, que era nuestro mejor grupo, el suyo y seguramente el mío también, un total de 6 series. 6 series totales. Es decir, Sí. dos series efectivas de press de banca plano, dos de press inclinado y dos de un analítico, pues tipo aperturas o lo que Sí. fuere. Y con eso cerrábamos el pectoral y Sí, te sí, sí. juro que teníamos agujetas por tres No, días. sí. O sea, Yo. y la sensación de trabajo y bueno, los kilajes iban aumentando, las cargas, el aspecto, o sea, mejorábamos quizá con grupos tipo espalda o pierna, alguna ¿Algo más, más? pero no mucho Sí. más. De hecho, o sea, recapitulando un poco a lo de antes, yo también pienso que una de las claves de que cada vez haya mejores físicos, aparte de que hay cada vez más gente que lo practica, es que cada vez hay más conocimiento y por lo tanto yo veo a chavales de 16 años entrenando infinitamente mejor de lo que entrenaba yo con 16 años. Totalmente. Y luego también comentando esto, yo cada vez que llevo más tiempo entrenando, a nivel de volumen de entrenamiento entreno menos. O sea, Sí. la gente piensa que a mayor nivel del atleta, mayor volumen de entrenamiento. Hasta cierto punto, o sea, quiero Sí, decir, sí. porque mi serie de press banca hace 5 años no es para nada la misma que ahora, ¿no? Claro. Y de hecho, yo cuando a mucha gente con la que trabajo, Y que además es le. algo que lo puedes transmitir oralmente, pero Pero necesitas pasar exacto, sí. por Por esa mucho que te lo experiencia. diga, No sirve. no. Tienes que pasar por eso. Exacto. Entonces, ¿qué manera hay de remediar eso? Poner a principiantes, en muchas ocasiones, un volumen de entrenamiento mayor que a una Correcto. persona avanzada, ¿no? Correcto. Porque la serie de una persona avanzada va a ser De más calidad. infinitamente de mejor calidad que una persona principiante. Totalmente. Está claro que a medida que te vas haciendo más fuerte, si tú dejaras el carácter de esfuerzo, la intensidad, vamos a llamarla así, como queramos, ¿no? Estable, podrías tolerar más volumen de entreno, estás más en forma. Pero la realidad es lo que tú dices. Aunque tu cuerpo aumenta sus capacidades, como tú le exprimes más en cada serie, al final necesitas menos. Exacto. Entonces, realmente, yo lo que sí he visto que en avanzados, dado que tienen esa capacidad de generar esos picos, ¿no? De intensidad, de compromiso, vamos a llamarle con Sí, la sí, serie, sí. ¿no? Me Sí, sí, gusta sí. utilizar eso, el compromiso con Sí. la De serie. ponerte los cascos, de Sí, exacto. concentrarte, Focus, de. ¿no? Sí, Pero sí, sí, sí. realmente no de boquilla, Sí, sino sí, sí, real, sí, ¿no? sí. Yo mejor preparador que he visto nunca aquí en España es Miguel Ángel Martínez. Y no porque hiciera entrenamientos muy sofisticados, eran muy básicos, ni química, porque él trabaja con atletas que utilizan de alto nivel, profesionales que utilizan química, ni la comida. Era cómo era capaz de meterse en su cabeza y hacerles ver hasta dónde podían llegar con un entrenamiento. Entonces, uno cree que cuando va al gimnasio está comprometido, pero no lo está realmente hasta que no pruebas algo así, ¿no? Y por Exacto. mucho que te lo digan, oye, mira, tienes que estar comprometido, y tú digas, pues voy a ir con toda la ilusión, vas con ilusión, pero te falta realmente esa capacidad de conectar con tu cuerpo, de saber que lo que tienes que hacer hoy es importante en ese momento y Sí. que solo vas a estar aquí Sí. y toda tu capacidad y tu energía va a estar aquí. Y ahí es cuando puedes exprimirle al cuerpo y él no le queda más remedio que seguir mejorando. Y lo que vi también en avanzados es que además de que tienen esa capacidad de generar ese compromiso, intensidad, llámale como quieras, diferente a la persona principiante, también es bueno ir modificando un poco el estímulo a través del tiempo, que siempre hay una base que sea permanente, pues banca, Sí, un sí, 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 peso sí. muerto, una sentadilla, llámalo como quieras, pero tiene que haber una cierta variedad en algunas y otras cosas, pues en el tipo de técnicas, en el tipo de ejercicios, algo. Porque como es tan fácil a ese nivel quedarse estancado, necesitas ir haciendo pequeños reajustes sobre una base. Y Cosa que da. en un principiante le puedes mantener un programa durante 8 semanas Sí. y sigue mejorando. Sí. Pero también creo que en eso influye el tema de que el generar ciertos cambios posiblemente genere una mayor adherencia, porque si no te puedes aburrir del Sí, entreno, cierto. ¿no? Cierto. Al final, si eso sirve también para que tú
Que cada persona es un mundo, ¿eh? Que a lo mejor hay una persona que prefiere tener el mismo entreno durante un año. Sí, yo he hecho todas esas pruebas. Sí, 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 he hecho muchas pruebas. Demasiadas, ¿no? Pero sí, sí, hice pruebas de estar pues, todo un año con el mismo entreno. No es que no funcione, pero sí. ¿Cómo te lo diría? A través del tiempo la cabeza adquiere más importancia. Es decir, tú con la dieta exprimes parte de tu fisiología, con el entreno exprimes parte de fisiología, pero llega un punto que no es suficiente y necesitas ajustar tu cabeza de alguna manera para que vaya un poco más allá. Al final el músculo actúa, pero porque tu cabeza le envía la señal. Y tú puedes hacer que esa señal sea más vigorosa, más potente, que el músculo al final se acabe contrayendo más, ¿no? O que yo creo que el avanzado lo que hace es liberarse un poquito de algunos topes o frenos que tiene el cuerpo cuando es un principiante. Eso sucede también con el dolor, ¿no? O sea, es decir, con el estiramiento. Hay una hipótesis que habla de que los estiramientos funcionan porque generas tolerancia a ese dolor, ¿no? Y con el entrenamiento pasa probablemente algo parecido, en el cual la capacidad que tienes de generar esa intensidad se va rompiendo a través del tiempo, se va aumentando, pero porque va rompiendo esos frenos, ¿no? Y con la cabeza pasa algo similar. Entonces, en relación a esto, una vez tú ya has puesto una dieta adecuada, un entrenamiento adecuado, un descanso adecuado, también tienes que trabajar un poco tu cabeza para romper esos límites. Sí. Por eso creo que es como cuando la gente me habla de entreno 6 veces a la semana y hago más de 30 series por grupo muscular y pienso... ¿O frecuencia 2 para todo el cuerpo? Claro, eso para principales también. ¿Tú tienes capacidad suficiente para durante 6 días... 30 series por grupo muscular, cada serie, ir con el foco que tienes que ir? De alta intensidad no. Es imposible. Puedes cumplir con la hoja. Sí. Y el tema de romper esas limitaciones, como lo típico que se decía en atletismo, nadie había roto los 10, menos de 10 segundos, los 100 metros, y una vez lo rompe uno, ¿no? Va otro. Es total, o sea, yo siempre pensaba, sentadilla... Yo creo que el límite son 200 kilos. O sea, una vez hago una sentadilla con 200 kilos, después yo ya dejo de hacer sentadilla, porque más de 200 kilos ya es imposible, ¿no? Y luego lo superas. ¿Este año dices, cuánto fueron tus marcas? 225 sentadilla high bar, que siempre me gusta puntualizarlo porque es... ¿Más dura? Luego 265 peso muerto, si no me equivoco. No está nada mal. Sumo. Ahí sí que resta un poquito. Y luego press banca creo que fueron 155 finalmente. Es así. Sí. No está nada mal para primer volumen en serio. No está nada mal. Pre-preparación. Y para no ser una persona que tenga grandes conocimientos en la fuerza. Sí. O sea, quiero decir, yo puedo hacer una pequeña planificación de fuerza tal, pero no soy un experto en un... Sí, ni tampoco ha sido tu interés principal. No, que va. Era como, al empezar el entreno, pues le daba caña a los básicos y tenía una mini planificación con picking, con tal, pero muy... Sí, te gusta entrenarla, pero no te sientes un powerlifter. No, ni de coña. Levantado como tal. Mucho respeto para los levantadores. No, joder, máximo. Pero no era tu deporte de base, vamos a llamarlo así. Y aún así, pues bueno, se hizo buena marca. Creo que es bueno también porque luego lo pude como extrapolar a muchas otras cosas, a muchos otros accesorios y demás, pero no, nunca había sido tampoco la base de eso. Tengo ganas, ahora de... Ya no de hacer básicos, sino de entrenar fuerte, ¿no? Sí, porque ahora sensación de las mancuernas y... Ahora estoy en un punto en el que el entreno es como... Cumplir, ahora mismo es cumplir. Sí, voy, cumplo lo que puedo, intentar sentir el bombeo lo máximo posible, pero a nivel energía, a nivel tal, está pesando. Sí, sí. Pero bueno, el punto de la preparación es el que es. Ahora mismo son las sensaciones que has de tener ahora en este momento. Exacto. Por las circunstancias que nos hemos encontrado, ¿no? A ver, se podría a lo mejor haber planteado con más tiempo, ¿no? Otras circunstancias, hacerlo de otra forma, pero bien, yo creo que llegará a ser un punto óptimo. Bueno, ahora estamos a 4 semanas. Sí, con muchas ganas ya de que llegue el momento y verte lucir y disfrutar. Sí, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho más de lo que me pensaba que iba a disfrutar el proceso. Sí. Y ahora es como ya, todo el mundo me pregunta, es como, ahora mismo tengo un modo túnel, un modo soldado activado, que es como imposible fallar, es imposible ya que veas que las cosas no pueden ir de otra manera, es solo que ir restando días en el calendario sí, sí. Y cumplir con lo que toca y listo, ¿no?
Mira, yo que he tenido la suerte de poder ver todo el proceso, desde que te conozco, vamos, no las tenía todas, no las No, tenía todas, yo porque tampoco. aquí comer te gusta. Sí. A ver, ¿sabes? El pollo rebozado ese con Sí. ketchup, vuela. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo soy una persona que siempre lo digo. Yo he llevado el fitness dentro de una vida muy normal, Sí, sí, muy sí. socialmente amplia en cuanto a salir a cenar fuera, comer fuera, salir de fiesta. Y haciendo como un inciso también, creo que en la gran mayoría de casos es necesario hacerlo así. En el sentido de que creo que una persona de 18 años, si siente que tiene que disfrutar de un momento de su vida en el que tiene que salir de fiesta, tiene que beber alcohol, tiene que cenar fuera, tiene que comer fuera, tiene que irse de viaje, tiene que hacer lo que sea, que lo haga y lo lleve de la mano con un estilo de vida saludable, entrenando, haciendo dieta generalmente, pero también la persona de 18 años que sienta que tiene que llevar ya un estilo de vida culturista, que lo haga. Pero cuando estás llevando un estilo de vida que no sientes que tienes que llevar, con esa edad, creo que luego te vas a acabar arrepintiendo, Me ¿no? acaba pasando factura. Es un poco, va ligado a la pregunta que me hiciste inicialmente. Los trastornos de conducta alimentaria, conductas obsesivas, va por ahí. Es fácil a esas edades. Está claro, fisiológicamente, cuando eres joven, es un momento óptimo para ponerte a entrenar, ¿vale? Las hormonas están a tope y el cuerpo suele responder muy bien. Aparte, es una época que todavía puedes instaurar hábitos que pueden luego permanecer en ti el resto de tu vida, hábitos Sí. alimentarios. Por tanto, doble, ¿no? Dos situaciones positivas por las cuales entrenar de jóvenes está guay. Pero tiene esa problemática. De joven también puedes recaer mucho en eso, ¿no? En las obsesiones. Sí. Entonces, totalmente de acuerdo. Creo que hay edades para todo. Y esa edad, precisamente, es una edad donde hay un montón de estímulos externos. En el caso del sexo opuesto, o el sexo que te Sí, guste, sí, sí. el tema obviamente de las relaciones sociales es la edad para estar ahí, para salir, para disfrutar. Y la parte del entrenamiento tiene que ser una pieza más de puzzle. Si acaba ocupando la totalidad o la mayor parte, de una forma u otra se paga. Yo lo puedo decir por propia experiencia, ¿no? Yo me obsesioné tanto de joven que luego, pues de mayor, pues muchas cosas que no que sentía que no había vivido las quise sentir. A edades que quizá ya no tocan tanto o que tienen consecuencias, que tienen Sí. consecuencias. Sí, por eso yo pienso que en ese sentido yo he hecho lo que tenía que hacer. O sea, quiero decir, yo he salido de fiesta lo que tenía que salir, he cenado y comido fuera lo que tenía que hacer, he ido de viaje, he hecho todo. Ahora me ha apetecido este último año competir y tomármelo todo mucho más, de una forma más extrema, sí. Pero antes de eso, Sí, lo has no, dicho. todo muy normal. Y eso es algo. Vamos a hacer un pequeño Sí, parón. ningún problema. Pues eso que comentábamos, que yo creo que, por ejemplo, tú y yo somos como el caso opuesto, ¿no? En ese Sí. sentido. Como que yo a lo mejor. Tú lo has sabido integrar en Los dos tu empezamos con la vida. misma edad, ¿no? Sí. Prácticamente, 15, 16 15, 16 años. años. Pero a mí a lo mejor, como ese momento de querer tomármelo todo súper en serio me llegó más tarde. Me ha llegado ahora hace cosa de un año. Y a ti Y desde yo el empecé desde el principio. principio. Sí, Sí. yo recuerdo que entrenaba. Claro, como no tenía conocimientos, pensad que yo. Mi inspiración era Dragon Ball, o sea, bola de drag, ¿no? Y claro, yo veía a Son Goku entrenar 8 horas, yo entrenaba 8 horas. O sea, Qué yo locura. entrenaba por la mañana, entre clases, a la hora del patio, por la tarde 4 horas en el gimnasio y por la noche después de cenar otra vez, en Sí, casa, sí. literal. Sí, y empecé antes entrenando, empecé en verano, en lugar de estar en la playa, pues eso, con los amigos, las chicas, lo que fuere, empecé a entrenar en verano. Entonces eran 7, 8 horas diarias en la playa, con una plancha de surf, con pesas, con lo que fuera. Todo el día. No tenía otra cosa que Claro. hacer y luego en invierno pues seguí con esa misma dinámica. Aún y así mejoré. O sea, aún Sí. sobreentrenándome, mejoré. Yo. También tuve creo que todas las lesiones que puede tener un ¿Sí? principiante por sobrecargas. Típicas Ya. tendinitis propias de tu cuerpo te dice no paras, te paro yo, Sí. ¿no? Yo de hecho creo que la única lesión que he tenido fue una Muy epicondilitis. poquita cosa, si me acuerdo además. Y además por gilipollas. Porque me la hice en el gimnasio a menor escala, pero me lo pronuncié borracho de fiesta haciendo pulsos. O sea, realmente, claro, al estar haciendo fuerza en isométrico, tal, no sé ¿Las qué. ganaste o no? Sí, Pues todos, ya está. además. Pero, y además Entonces me merece la jugaba dinero pena. y desayunos y me pegaba el desayuno después gracias a eso. Pero yo no he tenido, o sea, lesiones fuertes de gimnasio, no recuerdo ninguna.
he tenido micro roturas fibrilares del aductor. Sí. Futbolistas también es muy habitual eso. Sí, pero yo fui por la máquina de aductor. Ajá. Hostia, le cogí un miedo, tío, sí, a esa máquina. Porque es una máquina que tú te pones el peso y sientes como... ¡Ah! Sí, sí. Yo es la primera que hacía. Cuando llegaba ahí, a mí me parece que es de chicas, ¿no? Sí, pero sí, sí, la típica. Con unas piernas grandes... Y, me puse y luego te das cuenta de lo importante que es trabajar el aductor y tal, ¿no? Pero, cosas, ¿no? Pero en aquella época... yo le cogí un miedo, tío, porque me hice unas agujetas que mi tía, que es fisioterapeuta, me dijo... No, no, es que te has hecho micro roturas. Iba a salir de fiesta esa noche y no salí porque no podía caminar, literalmente. Porque además lo implicas para todo, ¿no? Iba a salir de la cama y... ¡Uah! Ahí te das cuenta de para qué sirve ese músculo, ¿no? Sí, exacto, tío. Y ese era como, joder, lo utilizo para todo, ¿sabes? No puedo hacer nada ahora mismo con mi día a día porque estoy roto. Han sido las peores agujetas de mi vida. Es como si te duele cualquier lado y te das cuenta que te vas dando golpes todo el día con eso. Sí, y dices, sí, precisamente sí, no me doy golpes. No, te los das, pero como no te duele, no te das ni cuenta. Sí, sí. Y recapitulando a algo de antes, ¿tú no sientes que...? O sea, yo siento que en muchas ocasiones cuando más he progresado... Ha sido cuando más he descansado y menos he entrenado. Totalmente. Al final, lo que dicen, ¿no? De el músculo crece cuando descansas. Sí. Tienes que haber el estímulo, obviamente, pero luego necesitas toda esa recuperación. Y yo siempre le digo lo mismo a los chicos, a los que ayudo, ¿no? Cuando estés muy cansado o estés resfriado o tengas algún problema, descansa, tranquilo. Sí, no merece mucho la pena que vayas a entrenar ahora. A lo mejor te sirve mentalmente. Si quieres, vale. Pero fisiológicamente es absurdo. Mejor estímulos de calidad, aunque sean pocos, que no insistir en hacer muchos mediocres. Sí, de hecho. Los muchos mediocres te sirven al principio, pero cuando ya tienes un nivel, te sirve mentalmente, si quieres, me he cumplido, ya. Sí. Pero realmente, si luego vamos al cómputo final de masa muscular ganada... Sí, de hecho, una persona avanzada, que o sea, es que yo soy muy partidario de entrenar 4 días a la semana. Sí, sí. Como mucho, 5. Totalmente. ¿No? Yo más de 5... Yo 5 se lo pondría a alguien que no hace absolutamente nada más. Claro. ¿No? Que diga, mira, tengo las 24 horas para dedicarme a esto. Vamos a poner 5 días. Un trabajo de oficina que es muy tranquilo, sí, y que no... Pero a poco que tengas un poco de estrés o que tengas otras limitaciones de otro tipo a nivel alimentario, a nivel de, bueno, pues eso, de trabajo laboral o de otras actividades físicas que te lastren un poquito la recuperación, con 4 días, perfecto. Sí. Yo, de hecho, he estado prácticamente toda mi vida entrenando 4 días. Sí que hice, y con buenos resultados, 4 días, pero a doble sesión. Que alguna vez te lo comenté. Ah, sí. Lo mismo que haría de 4, pero mañana y en tarde. Entonces, podía meter la intensidad a los dos entrenamientos, a los dos grupos musculares que hicieras. Pero que se entienda que no es que entrenases 2 veces, sino que el entreno que hubieses hecho de una, lo dividías. Exacto. Un entreno a lo mejor fuera, imaginemos, pectoral y bíceps. Pues pectoral por la mañana y bíceps por la tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí me fue bien. Pero claro, no todo el mundo puede permitirse... Claro. Entrenar 2 veces al día, ¿no? Aunque sean solo 4 días a la semana, pero no dejas de estar todo el día, ¿no? La parte negativa era esa, que vivía solo para eso. Exacto. Porque te levantas, comes, no sé qué, a entrenar, comes, descansas, a entrenar, y bueno, ¿qué me queda del día, no? Sí, nada. Sí. De hecho, algo que comentábamos también antes, que creo que yo una de las cosas más duras que veo de una preparación es el tener tanto el foco en la preparación, en el sentido de tener controlado la dieta al milímetro, el agua, sal, los pasos, el descanso... El cardio... Es como... Son tantas cosas a controlar, es como cada momento el... Sí. A ver, ¿cuántos pasos llevo hoy? 8.991. Tengo que hacer 15.000. Me faltan 6.000 pasos. ¿Sabes? O sea, tengo... O sea, yo una de las cosas que más ganas tengo es de... Una vez acabe de decir... Vale, posiblemente me tiro una semana sin entrenar... Sin mirarme absolutamente nada, que eso no quiere decir comer guarro ni nada, simplemente comer lo que me apetezca. Lo que te pide el cuerpo. Sin entrenar, si me apetece entrenar, pero no tener algo súper marcado, sin tener que mirar ni cuántos pasos hago, ni cuánta agua bebo, ni cuántas... O sea, la obligación, vamos a llamarla. Exacto, así, ¿no? Tener como más paz mental, ¿no? Porque más que una pausa física, es una pausa mental. Sí, exacto, tío, de decir, vale, desconectar. Sí, sí. Y después ya... No te preocupes que no te diré nada en esos días. Y después, además, sé que voy a ser yo mismo el que voy a decir, ya tengo ganas de volver a tener un entreno marcado, tengo ganas de volver a comer como toca, porque me pasa muchas veces cuando, sin haber hecho una preparación como tal, ya me ha pasado que digo, necesito desconectar unos días y luego ya volver al 200%, y me pasa lo mismo con el trabajo, en el sentido de que justo ayer lo hablaba con un amigo, que digo...
Se había ido a Islandia ahora de vacaciones. Y dice, guau, he vuelto súper renovado de las vacaciones, estaba ahí pensando que tenía un montón de ganas de trabajar. A mí me pasa que estoy de vacaciones y pienso, guau, me ha servido un montón esta desconexión para volver a conectar, tengo ganas de llegar a casa, ponerme delante del ordenador, organizar todo bien, ¿no? Y creo que con el entreno y con la dieta pasa Te lo mismo, pasará algo como... parecido. Se dice muchas veces, tú lo sabes, que después de una competición es el mejor momento para crecer. Y es cierto, Sí. fisiológicamente pues hay mayor sensibilidad a la insulina, los receptores están activados. Entonces, pues sí, es un buen momento para ponerte en volumen. Pero tienes que tener en cuenta previamente que tú has estado muchos meses preparándote, que has estado aquí, a nivel de estrés, a nivel de gestión, a nivel de a todos los niveles, ¿no? Y en algún momento no puedes seguir otra vez así indefinidamente. En algún momento vas Claro. a tener que bajar. Puede ser inmediatamente después de competir, tomarte unos días, o puede ser a cabo de un mes o dos o tres, pero no vas a poder estar siempre arriba. No Claro. es, defino, estoy a tope, me compito, estoy al máximo, todo, 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 y luego al día siguiente otra vez tope indefinidamente. Eso Sí. no es viable, no No. es razonable. No, Entonces no. tienes que, de alguna forma, planificar, programar, llamarle como quieras, en qué momento vas a hacer un pequeño parón, vamos a llamarlo así, Sí. pero mentalmente me refiero, no tanto Sí, fisiológicamente, porque mentalmente. además que por la manera de ser de nuestra, no vas a querer estar 3 meses sin entrenar, no vas a querer estar 3 meses sin mirarte nada de la Está alimentación, claro. porque no somos No así, somos o así, ya sea, está. necesitamos tener eso un poco organizado, pero sí que bajar pues lo que decimos, el nivel de estrés de tenerlo absolutamente todo controlado, ¿no? Es un pasito atrás para volver a seguir Exacto. adelante. Es vivir la experiencia del 2022 para reventar el Exacto, 2024, ¿no? exacto. Ah, ese, a ver, No sé qué saldrá en posiblemente, 2024, por no sé, eso. no, yo a mí la gente me pregunta que, ¿y una vez compitas en Mallorca, qué? Y yo, todo va a depender de si disfruto en Mallorca. O sea, quiero Sí. decir, si es un proceso que lo disfruto, pues me plantearé otras cosas. Si es un proceso que yo llego ahí y no me lo paso bien, no me divierto, estoy no nervioso, porque nervioso es normal, ¿no? Que te pongas Sí, más o punto de menos nervio es nervioso, normal. pero como que no lo estoy disfrutando, pues diré, bueno, pues lo he vivido y ya está, ¿no? Pero sobre todo creo que lo más importante es eso, disfrutarlo, ¿no? Y hacerlo porque realmente quieres hacerlo y no hay Totalmente. nada ni nadie que me esté obligando a hacerlo. El otro Sí. día, mira, hablando con mi madre, ella me decía, que a lo mejor lo hace con la mejor intención del mundo, ¿no? Pero decía, es que a mí me da pena porque veo que pues, tus amigos están ahí de fiesta o cenando fuera y a ti te veo cansado, te veo que como apagado y tal. Y le digo, ya, pero yo estoy haciendo esto porque quiero, o sea, a mí Claro, nadie me está obligando a nada. O sea, claro. realmente, sí, obvio, ahora mismo mi estado anímico no es el mejor del mundo, no es, mis energías son las justas para entrenar, hacer pasos, hacer cardio, descansar y trabajar lo que tengo que trabajar, pero lo he decidido yo hacerlo, Claro. no hay nadie que me esté obligando, ¿no? No, y que además es un proceso que tiene unas fechas muy claras. Claro. Entonces tú sigues siendo joven. Sí. Cuando pase el 23 de octubre sigues siendo joven y puedes salir y saliendo y disfrutando de los Claro, amigos. Ya sí. lo has hecho y lo volverás a hacer. Sí. No es que has entrado en una rueda que nunca más, ¿no? Volverás a hacerlo. Sí. Pero ahora tú has decidido de forma voluntaria pasar este proceso y vivirlo hasta las últimas consecuencias, Sí, ¿no? Y creo que te muy está bien, enriqueciendo mucho sí. porque Sí, yo que te conozco de hace tiempo, sí. pues tus seguidores, pues no, empezaste no hace tanto tiempo a hacer vídeos, pero te conozco de mucho más atrás. Yo sí que he visto el cambio en David. Y David es una persona que te va sorprendiendo con el tiempo. Las capacidades que van ampliándose en todos los sentidos, no a nivel solo físico, sino a nivel mental, a nivel de convicciones, a nivel de forma de gestionar y de forma de avanzar, ¿no? Yo creo que esta preparación en eso te está sirviendo mucho también. Sí, tío, porque yo siempre lo digo que yo, a mí lo que me enamora es el progreso, ¿no? Por eso llevo tatuado el concepto de Kaizen y demás, que es mejora constante. O sea, yo me he dado cuenta que a mí lo que me hace realmente feliz es progresar. Y progresar no es simplemente levantar más kilos en X ejercicio o tener más masa muscular de aquí o facturar más dinero. Es también ser mejor hijo, ser mejor amigo, ser mejor persona. Progresar, o sea, yo me he dado cuenta que si yo ha habido épocas en mi vida en las que me he visto estancado a nivel de progreso en el aspecto que sea, es cuando más infeliz he sido, Sí, totalmente. ¿no? Y ahora que estoy en un momento en el que lo único que busco es como paz, tranquilidad, no quiero problemas, no quiero ataduras
de tener que estar condicionado por mil cosas. Es cuando más liberado me siento, es cuando más yo puedo ser, es cuando más decido en cada momento qué quiero hacer con mi vida. Y joder, cuando encuentras como ese punto de estabilidad emocional junto a que sientes que se están dando las cosas como quieres que se den, es Total. una mezcla, ¿no? Que te suma un montón. Y por eso estoy súper, súper contento ahora mismo con la situación actual en todos los aspectos. Pues nada, te queda un mes más de Sí, disfrute. sí. Y luego disfrutaremos de otra manera también. También. Pues nada, simplemente, mira, hemos hecho esta charla un poquito así, sin preparar nada, y creo que ha fluido bien, creo que ha quedado Como muy siempre, bien. contigo siempre es un placer, ya Sí, lo sabes. siempre lo digo, Jordi, yo le llamo el maestro de la vida, ¿no? Porque ya no solo Jordi fue mi maestro en el curso de Sí, entrenador vale. personal y de nutrición deportiva. Pero creo como que de ti siempre he aprendido en muchos otros aspectos, ¿no? Pues te lo agradezco, gracias. Sí, y sabes Es que que yo creo que en la vida sí viene esto, a transmitir o ayudar a los demás, sí. ¿no? Y sabes que hay muchos aspectos que yo siempre te he dicho, quiero acabar pensando como piensas tú en esto, quiero acabar actuando como actúas tú en esto, ¿no? Ya no solo en lo profesional, sino en lo personal y en todo. Entonces estoy, joder, súper contento, súper orgulloso que esta primera charla haya sido contigo. Creo que Muchas ha quedado gracias. muy Para mí es bien. un honor que me hayas escogido. Seguiremos trabajando juntos tanto en la preparación como sobre todo en la escuela. Espero que por muchos años, hasta que me Sí, jubile, me tienes que jubilar. exacto. ¿Qué edad tienes tú ahora? 45. Espero 45. mucho de ti. En los próximos 20 años tenemos que facturar mucho, todas En esas 5 o 10 tenemos que haber conseguido lo suficiente para que ya estés tranquilo. cosas. A ver. Esperemos que sí. Sí. Y si no, al menos disfrutaremos, que Sí, es lo que estamos claro. haciendo ahora. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Que es como, joder, mola un montón que yo me siento que cada día estoy disfrutando de lo que Eso. hago realmente. No estoy haciendo nada que no me apetezca Y hacer, somos ¿no? responsables de nuestras decisiones y Exacto. acciones en Sí. todo momento. Si sale No mejor o tenemos a sale nadie a quien echar peor, la culpa, exacto, solo tío. Sale mejor, nosotros. sale peor, pero no estoy haciendo nada que no me apetezca Exacto, hacer y estoy exacto. disfrutando absolutamente todo lo de mi vida ahora mismo, Desde luego, el momento que tomamos esa ¿no? decisión, ¿no? De ponernos con Carlos conjuntamente a abrir EFEN, Sí. claro, no deja de ser uno de los riesgos que asumes. Al final es un pequeño salto al vacío, ¿no? La sensación que tienes, ¿no? Sobre todo cuando partes de una cierta seguridad económica y de repente pues dices, mira, lo dejo todo y por primera vez en mi vida tomo las riendas y hago realmente lo que siento que quiero hacer con mi vida, ¿no? Porque hay muchas personas que tardan muchos años en saber lo que quieren con su vida. Sí. A veces incluso les da miedo afrontar esa pregunta, ¿qué quieres con tu vida, ¿no? Pero en el momento que lo tienes claro, dices, no, yo quiero esto me gusta y de alguna manera quiero hacerlo. Y cuando encuentras, y eso es un regalo, a personas que piensan como tú, ¿no? Sí. Con las que hay esa compatibilidad, con las que las cosas se ven con el mismo prisma y sin miedo, y tiras para adelante, sí, es un pequeño salto al vacío, pero a la vez lo haces con la ilusión que te da vida, Sí, ¿sí? 100%. Eso es lo que, esa es la chispa de la vida. Si no tienes eso, ¿qué tienes? No, no, Es eso. 100%. Yo lo pienso, ¿eh? O sea, no hay ni un día en el que me haya arrepentido de la decisión que tomamos. O sea, llega un punto en el que obviamente hay gente que tiene más o menos necesidades, pero el hecho de priorizar lo que realmente quieres, aunque no tengas esa seguridad económica ahora mismo, o no haya nada que te asegure nada y tú te tiras al vacío y, Sí. joder, o sea, no me he arrepentido ni un día, te lo Qué prometo, va, en absoluto. A veces te da palo, dices, qué palo voy a hacer Sí, yo. a lo mejor puede haber alguna cosa que. Pero es lo que hablábamos muchas veces. A lo mejor, por ejemplo, quedamos hoy para grabar. Estás en casa y dices, hostia, qué pereza. Pero una vez estás Él aquí, te lo pasas de puta madre. lo disfrutas Sí, y sí. sales distinto, ¿sabes? Sí, es Sales. verdad, es Que ahora ya verdad. llegas a casa y si quieres ya descansas Sí. o te pones a trabajar o lo que tú quieras. Pero la sensación es positiva, ¿no? Mola, Cuando sí, me ha acabas. pasado muchas veces. Sí. Yo y mi pareja, ¿no? Están en casa y digo, hostia, he quedado con David y con Carlos, que tenemos que hacer un tema de la escuela, de FE y tal. Qué palo. Y qué palo, hostia, uy, me da mucha pereza, Sí. ¿no? Viaje, tal. Y luego cuando vuelvo, tío, vuelvo otro. Y dice, ¿ha ido bien? No, y yo, sí, hostia, es que yo con Sí. los chicos, tío, Ya. encajo, tenemos una visión, puede funcionar y Sí, además cien por hacemos lo cien. que nos gusta, tío. Es Sí. que somos, Como. en el fondo. Bueno, trabajamos y tal, pero somos unos privilegiados. Sí, En mucho, primer mucho, lugar, porque mucho. sabemos lo que nos gusta, Sí, sí, ¿no? sí. Y en segundo, porque podemos luchar para ello, ¿no? Hay Sí. gente que a lo mejor sabe lo que le gusta, pero por X circunstancias le es muy difícil poder hacerlo, ¿no? Sí, no, yo me siento un privilegiado de que toda mi vida gira en torno a cosas que quiero hacer y que cada mañana
tengo la libertad de decidir cómo y cuándo hacer Total. sin tener que rendir cuentas a nadie y sin tener que estar a las órdenes de nadie. O sea, eso es un privilegio que hasta que muchas ocasiones lo pierdes, aunque sea temporalmente, no lo valoras, ¿no? Y una vez te das cuenta de joder lo que tengo, dices, lo valoro el doble. Sí, totalmente. Y ya te digo, nosotros, joder, súper, creo que estamos todos súper contentos de cómo está yendo todo, y sobre todo de cómo se proyecta todo. Funcionando muy bien, sí. Y tanto la escuela como la preparación seguiremos trabajando a Exacto, muerte. cada vez mejor. En la escuela nos quedan muchos años, la preparación quedan 4 semanas. Y cuando salga este vídeo, posiblemente 3 y media ya, o Ya tres. sé. O sea, voy contando los días, quedan ahí 28 días, quedan tal. Pero nada, quiero aprovechar también para agradecerte todo el tema de la preparación, todo el trabajo, todo el por culo que te doy No, y que pero tienes que seguir aguantando. Son 3 semanas y media, 4 lo que van a quedar ahora ya para disfrutar de esta primera experiencia. Vosotros seguiréis viendo vídeo semanal, veréis el show day el día que llegue y veréis a Jordi en más de una ocasión seguro. también, también. Así que sin más, cerramos aquí el vídeo. Jordi, un placer enorme. Mío, Nos querido. vemos en el siguiente. Un abrazo, chicos. Chao. Chao.